frente a costas túas mans, frente a terra o noso mar, prega, prega sen parar, e sinte o himno do Balonmán. Hola, Curro, buenas tardes. Primer partido de pretemporada del Cangas, pero bien podíamos hablar, estar hablando de un partido de liga, porque el rival era un rival de categoría, como el Balonmán Valladolid. Hombre, es un rival que no vamos a encontrar en liga, pero un rival que ahora mismo no es adecuado para nosotros porque llevamos poco tiempo entrenando. Ellos están físicamente mucho mejor que nosotros, llevan haciendo varias temporadas con un grupo de jugadores juntos ya da mucho tiempo y tienen un trabajo que además nosotros no supera. A nivel físico, porque muscularmente están muy por encima de la nuestra, y a nivel táctico, por eso, porque ya muchos están trabajando. Quizá para nosotros no es un rival que fuera bueno jugar ahora, pero yo prefiero jugar los primeros partidos contra rivales de menos categoría para empezar a poner en práctica cosas, pero claro, para nosotros esto no sirve para nada. Tácticamente no podemos usar cosas porque no nos ha dado tiempo a trabajarla, el juego que tenemos, el rival no te permite hacer nada. Y bueno, lo importante es que el jugador quiere jugar partidos y que además no había lesiones, ¿no? Eso es lo más positivo de hoy. Así todo, hubo compases del partido en que me parecía que estaba totalmente igualado a pesar de la diferencia final. Sí, pero nos tenemos que hacer la idea que esto nos va a pasar con los equipos grandes. Creo que vamos a hacer un gran esfuerzo, que si no tenemos cuidado pues puede ser un esfuerzo que luego nos cueste caro. Demos todo en la pista, estemos a punto de ganarle a un equipo grande para luego terminar perdiendo de 2 o de 3, que al fin y al cabo lo mismo que perder de 8 o de 10, y que ese esfuerzo pues, te cueste alguna lesión o te cueste algo que hará de cara a que el siguiente partido de los de nuestra liga pues pagues ese esfuerzo demasiado, ¿no? Entonces bueno, también tenemos que controlar eso, el ímpetu de los jugadores de querer hacerlo bien contra los grandes, arriesgar demasiado porque luego el riesgo se puede pagar. Claro que sí sirvió este encuentro, además de ver jugar a las nuevas caras, es para darle minutos a todos, incluso a los canteranos como Pepe y Veloso. Sí, sí, ya lo comentamos que los primeros partidos van a jugar todos. A medida que va avanzando la pretemporada, pues iremos ya definiendo el grupo, el equipo, y haciendo cosas que luego haremos durante la temporada. Pero esto no ha hecho más que empezar y es justo que todos los jugadores que están trabajando, entrenando y sufriendo las dobles y triples sesiones, pues tengan su recompensa de jugar un partido, ¿no? El resultado al final es evidente que fue bastante abultado. ¿Crees que para los jugadores del Cangas puede desmoralizarlos o para nada porque estamos empezando? No, yo creo que tenemos que ser conscientes, como te decía antes, del rival. El rival es un equipo de los grandes y sabemos que este resultado se va a dar perfectamente a lo largo de la temporada 2 o 3 veces, porque no podemos ser ciegos y no darnos cuenta de la diferencia que hay entre el Ciudad Real, el Barcelona, Valladolid y algún otro equipo con nosotros. Y bueno, ya te digo, intentaremos que la diferencia siempre sea la menor posible, intentaremos dar la mejor imagen posible, pero bueno, asumimos el reto de estar en esta categoría sabiendo que esto puede pasar en cualquier momento. Eso fue evidente, a pesar de que el Valladolid se escapaba en el marcador, al Cangas no se le vio derrotado en ningún momento. No, es importante la actitud, la lucha, el contrahonor y sobre todo de cara tampoco a lesionarse, puede bajar el pistón por el hecho de que el rival pues, esté ganando de mucho, porque al final si tú bajas el pistón y te relajas, el riesgo de lesión aumenta, ¿no? Entonces bueno, yo creo que el jugador lo va a dar todo, es lo que hemos hablado, que este año tenemos que ser capaces de demostrarle que en nuestro campo solamente algunos grandes se llevarán puntos, esperemos que no todos. Y luego luchar y pelear como hemos hecho hoy, porque también la imagen de nuestro pueblo, de nuestro club está ahí y nosotros no podemos jugar con eso. Y sábado otra prueba en el Catañal con el tercer clasificado de la Liga Francesa. Sí, no me preocupa. Nosotros tenemos mañana doble sesión, mañana y tarde. El trabajo de pretemporada es el que es, tenemos que seguir así. Así que de cara al partido del sábado, pues prácticamente haremos lo mismo que hoy, ¿no? Muchos cambios, muchas rotaciones, repartir mucho la carga para que luego el jugador pues siga entrenando, siga acumulando, pero sin lesionarse. Vale, Curro, gracias y suerte.